persona menor de 15 años. La audiencia fue girada el día de ayer y asimismo se logra ubicar al probable partícipe. Entonces fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el centro de reinserción social y actualmente se va a llevar a cabo la audiencia de inicial. Todavía estamos reservándonos la información. Tocamos el tema de que es una menor de edad y de entrada ahí tenemos esa doble obligación para no revictimizar. ¿Delito grave? Es un delito por su naturaleza, que da margen a solicitar una prisión preventiva, entonces vamos a ver qué es lo que nos resulta.